En ese contexto y como parte de estas medidas de austeridad y eficientación del gasto, se tiene efectivamente la reducción de las plazas que mencionas, que son parte del presupuesto de 2016 aprobado el año pasado por el Congreso y representan alrededor del 0.2% de las plazas. Sí, de acuerdo. Es un porcentaje, son dos décimas, sí, pero vamos, la gente que se va a ver afectada son 6.800 que se van a ir a la calle. ¿De qué tipo de es lo que a mí me preocupa humanamente hablando? ¿De qué tipo de burocracia estamos hablando? Pepe, también un dato importante para poner en contexto, esta reducción del número de plazas es, como tú decías, un porcentaje pequeño de la plantilla laboral, pero también es un porcentaje relativamente pequeño, alrededor del 12%, de la rotación natural que hay en el sector público todos los años, de gente que se jubila, de gente que encuentra otras oportunidades en el sector privado. Entonces, en ese sentido, al poder estar haciendo ajustes graduales en las finanzas públicas, y se están haciendo ajustes graduales precisamente porque hay coberturas petroleras, estamos hablando de un ajuste que la caída del precio del petróleo empezó en 2014, y en 2014, 2015, 2016, y con lo que señalamos en precriterios de hace algunas semanas, en 2017 concluirán los ajustes para la caída del precio del petróleo. Como estamos pudiendo hacer los ajustes graduales y mantener la disciplina financiera y la estabilidad financiera, estos ajustes pues son relativamente pequeños a la rotación natural que hay en el servicio público. Y en ese sentido, el costo humano de hacer estos ajustes necesarios y tan importantes se ve reducido de manera importante. Ahora, pero a esto hay que sumar los 10.000 trabajadores que va a tener que despedir Petróleos Mexicanos y otros 4.700 y tantos que también van a ser o que ya fueron despedidos. Es decir, estamos hablando de que se han despedido a 14.000 o se van a despedir a 14.000, casi 15.000 personas, más estas 6.800, estamos hablando de 21.000 personas de la burocracia. Eso ya no son números pequeños, ¿no? Bueno, cuando ampliamos el universo y estamos hablando también de las empresas productivas, también hay que considerar pues una fuerza laboral que está en las decenas de millones de personas. Pero tiene razón, es un ajuste importante y es parte de un ajuste muy importante que está haciendo Petróleos Mexicanos este año. Como recordarás, Petróleos Mexicanos anunció hace algunas semanas un ajuste por 100.000 millones de pesos. Sí. Pemex tiene que hacer un ajuste porque es la manera en la que se fortalece y le da viabilidad a su balance en un nuevo contexto de los precios del petróleo. Los precios del petróleo han descendido más de 70%. Pemex tiene un futuro promisorio, tiene muchos instrumentos que da la reforma energética, pero tiene un futuro en el que va a tener que competir frente a las demás empresas del mundo, que va a tener que competir incluso en México, y por lo tanto tiene que ser eficiente y productiva. Parte de los ajustes que está realizando Petróleos Mexicanos efectivamente requieren el ajuste en plazas, pero esos ajustes en Petróleos Mexicanos tienen que ir mucho más allá de eso, tienen que lograr que la inversión que se hace en Petróleos Mexicanos, y hay que recordar que la industria del petróleo es muy intensiva en capital, poco intensiva en mano de obra, la relación capital-mano de obra es relativamente alta. Estos ajustes tienen que ir aparejados con decisiones muy finas para lograr que los recursos públicos escasos, se logren potenciar con recursos privados y sobre todo sean efectivos para elevar la productividad y elevar también, por supuesto, la riqueza de los mexicanos, dado que Petróleos Mexicanos contribuye a generando riqueza petrolera, generando renta petrolera a las finanzas públicas y por lo tanto al patrimonio de los mexicanos. Bueno.